El Club de Golf La Moraleja recibió este lunes el circuito de Madrid de profesionales. La última cita del mes de agosto tampoco estuvo exenta de emoción. Visto los resultados de semanas anteriores, la atención se fijaba sobre Javi Colomo, que aunque no ganó, tampoco defraudó y terminó con 67 golpes en una meritoria segunda posición que compartió con Jacobo Pastor. Ambos se vieron superados por Fernando Adarraga, que se impuso con 66 golpes en una jornada en la que el gallego visitaba el circuito como invitado. Bueno, Fernando Adarraga, bienvenido al Circuito de Madrid. Esto sí que ha sido ver, llegar y vencer. Este campo es el que tú entrenas habitualmente, pero ganar el Circuito de Madrid empieza a ser una cosa muy complicada. Imagino que estarás muy contento. Sí, estoy. La verdad que estoy muy contento. Creo que es un circuito en el que hay muchísimo nivel. Hay jugadores que están jugando circuitos internacionales y que los han jugado. Y bueno, estar aquí, llegar y ganar a la primera de cambio, fantástico, muy contento. Bueno, tú juegas invitado por el club, que es, como decíamos antes, en el que tú entrenas, y imagino que esto, bueno, pues da un plus de facilidad, ¿no?, el conocer bien este campo. Sí, siempre juegas con algo de ventaja el hecho de conocerlo. El local player siempre tiene un poquito más de beneficio a la hora de la estrategia, pero bueno, igualmente creo que hay que hacer un buen trabajo para hacer buen resultado. Bueno, Fernando, ¿cómo es esa estrategia que has utilizado hoy? Bueno, la verdad que no ha habido mucha estrategia. He jugado el campo como lo suelo jugar habitualmente, quizás un pelín más conservador desde el tee, que creo que es la clave para este campo. Y no, poco más, porque la verdad llevo 2 semanas de vacaciones y sigo todavía en vacaciones y me he venido hoy simplemente para jugar y bueno, las cosas han salido bastante bien. Bueno, ¿qué hace un asturiano en Madrid, amigo? Bueno, realmente soy gallego, tengo la Federación por Asturias y estoy aquí porque creo que es el lugar idóneo para un profesional. Primero el clima, que siempre hace sol, siempre hace buen tiempo, muy buenos campos, mucho nivel, muchos jugadores con los que puedo compartir entrenamientos y luego para combinaciones aéreas, sobre todo para viajar, pues es perfecto. ¿La vamos a empezar a ver en el Circuito de Madrid? No lo sé, lo estoy valorando, la verdad. Tengo la Federación por la Federación Asturiana y yo estoy muy agradecido a la federación en la que estoy y todavía, bueno, creo que lo tengo que pensar, pero ya veremos. Bueno, pues a ver si esta es la primera de muchas. Muchas gracias. En cuanto al resto de la clasificación, hasta 15 jugadores terminaron bajo par, destacando Gonzalo Vicente con 68 golpes. Entre los seniors, el mejor fue Pepe Dávila, con 70 golpes, seguido muy de cerca de Manuel Moreno, que completó su tarjeta con 71 impactos. Tras la prueba de la Moraleja, el circuito entra en su recta final y viajará al campo segoviano de la Faisanera para disputar la cita del año.